¿Y la cámara que traía? ¡Socorro, vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¿Qué quiere, compadre? ¡Justicia! De Oaxaca por nuestra situación de nuestro pueblo, ¿no? Que pues todavía no está resuelto y pues está de mal en peor esto. Ahorita tenemos más heridas, ahora son atacadas las puras mujeres de San Juan Copala. Pues el gobierno pues hasta ahorita pues no se ha hecho nada para atrapar a estos asesinos, a nuestros compañeros y compañeras. Pues esto creo que va alargándose más y se va haciendo más grande a la vez y por eso aquí nos vamos a plantar para seguir pedir a las organizaciones, a toda la gente que quiera solidarizarse con nosotros para que difundan esto al fondo y se extienda más para que la gente sepa cómo están el problema de nuestro pueblo y seguir luchando para lograr la paz en el municipio de San Juan Copala. Oiga, ustedes habían levantado con la condición de que les enviaran 10 toneladas de alimentos, ¿se las envió el gobierno del estado? Pues hasta la fecha no se ha enviado nada, pues, y yo creo que no va a ser posible porque pues ahorita en este tiempo está bloqueada el camino hacia San Juan Copala, los paramilitares del gobierno tienen tapado el camino con piedras, palos. Pues ahora sí juntaron a las señoras inocentes que pues las usaron ahí para tapar el camino, a los niños inocentes que no saben a lo que se meten, y pues ahí los pusieron para impedir el paso a la policía, al alimento y todas estas cosas. En días pasados hubo la toma de palacio y un herido. ¿Después de esto ha habido más violencia? Sí, sí, después de que ellos retomaron el municipio, ellos han violentado más hacia nuestra gente y pues se juntaron más, pues más o menos como más de 500 ellos se acercaron más al pueblo, casi entran al pueblo, alrededor del pueblo están y pues sí, empezaron a balacear ahora sí directamente a nuestras compañeras, porque últimamente son puras mujeres las que están atacando esto, porque ellos están muy dolidos, porque nosotras como aquí estamos en el plantón y somos puras mujeres, por eso ellos están desquitando con nuestras compañeras que están allá encerradas. Hace unos días hubo una recomendación en derechos humanos y decían que ustedes no pertenecen realmente al municipio, que ustedes son de las están alrededor de este municipio de Copala. No, nosotros somos del municipio autónomo, que ahora sí nosotros la autonomía no es precisamente que tengamos el palacio, sino que está dentro de nosotros, los pobladores, nosotros que somos nativos de San Juan Copala, somos los que hicimos de acuerdo eso, quedamos de que pues fuéramos autónomos, que nosotros decidiéramos lo que nosotros queremos hacer, y eso es lo que no quieren los que no son de San Juan Copala. Por eso ellos están intentando a sacarnos a todos para que se adueñen de nuestras casas, de nuestras tierras, de nuestro agua, de todo lo que hay en San Juan Copala, porque pues allá sí hay árboles, hay, o sea, todo lo natural, pues nosotros sí somos ricos.